Nos van a empezar a burlar. Ay, que esa chaqueta, que nos van a empezar a burlar. Ay, yo le dije a la de vestuario, lo quiero verme como un artista. Y vean, me pintó de Juan Gabriel. Bueno, seriedad, como ustedes y ya el gato les dijo, están negociando el salario mínimo. Si usted lo nota, el salario mínimo en Colombia es como un mal empleado, porque se demora en llegar y es el primero en irse. Eso es así, rapidito, rapidito. El salario mínimo, yo no serviría para esas negociaciones del salario mínimo, porque a mí apenas me diga el gobierno, no, que es que te vamos a subir. Te vamos a subir únicamente 100,000 pesos. Y yo, ¿qué? ¿Qué? ¿Cuánto? 100,000 pesos. No, ya tienes que pegármele un cerito ahí al lado. Claro, para que justifique. Yo no serviría para estar en esas negociaciones, porque apenas me digan, no, que es que 100,000, yo empezaría a negociar, pero a lo colombiano. Yo, bueno, necesito que me dé de aumento de salario mínimo 500,000 pesos. No, que es que no se puede, que la inflación y que 400,000. No, que es que está, me estoy yendo. ¿Usted se imagina que usted el salario le tocara negociarlo con su mamá? Me explico. Que usted sea el presidente de las centrales obreras y que el gobierno sea su mamá. Usted negociando el salario mínimo, no, ma. Venga, déjeme ese 1,500,000. Y ella se cayó ya. Se cayó. Usted no es considerado con una. Como, ¿para qué quiere 1,500,000? Usted, tanto esfuerzo que uno invierte en darle hospitales, calles limpias, y usted es que pidiendo 1,500,000, ¿qué es que yo que boto plata en el baño, no, señor? Bueno, mita, déjeme eso, 1,400,000. Mire, usted, no me levante la voz. Pero es que necesito 1,400,000 al menos para jartar y para dar riendo. No me le... Solo se le entiende al final. No me... No reo este... Mire, usted me levanta la voz y yo me levanto de la mesa y de paso lo levanto a usted. Se calla y le mando el SMAT. Le mando el SMAT. A ver. Bueno, mita, déjeme eso en 1,300,000. Uy, no. El día que usted sea gobierno me va a entender. 1,300,000 no se puede. Mire, hay 1,150,000 y punto. ¿Pero por qué? Porque soy su gobierno y punto. El día que me les vaya, ese día me va a valorar. El día que me den un golpe de Estado, ese día me van a valorar. Mire, yo me puse a analizar el salario mínimo y me di cuenta de algo, que no debería llamarse salario mínimo, debería llamarse salario minion. Sí, porque usted lo mira y es todo tiernito y chiquitico. Y el salario mínimo en Colombia, bueno, prácticamente en toda Latinoamérica, pero sobre todo aquí en Colombia, es como usted entrar al baño, sentarse en el inodoro y que hayan solamente 2 cuadritos de papel higiénico. Usted sufre, hace fuerza, suda, pero se vuelve un berraco para administrar esa vaina. Soy yo, Giovanotti, gracias.